Hay que sembrar en los muchachos la idea y la necesidad de una reflexión ética que nos permita vivir en un contexto donde todos busquemos el bien común y el desarrollo de todas las personas, cualquiera que sea su condición, porque ellos son unos afortunados que pueden estar en la universidad y que pueden llegar a ser muy pronto el soporte del desarrollo del país. De manera que nosotros tenemos que pensar que al estar formando desde la parte ética a los jóvenes, le estamos dando el cimiento que necesita el país para poder desarrollarse. Aunque todo parece indicar que la corrupción en Risaralda, como en todo el país, es un producto casi que exclusivo de del sector público, acaba de aparecer ayer un estudio de la Universidad Externado de Colombia donde se muestra claramente que la corrupción en el sector privado es tan grande o más que lo que puede aparecer en el sector público y que mueve unos dineros y unos intereses diversos que resultan casi incontrolables.